Estamos reunidos el Consejo de Defensa de la Nación y el Consejo de Estado para atender todo lo que tiene que ver con la infausta, infame, antijurídica decisión que la Corte Internacional de Justicia tomó contra Venezuela en relación al tema de la Guayana Esequiba. Es una causa de toda la nación. El objetivo central, construir una nueva y poderosa unión nacional en relación a la defensa de los derechos de la Guayana Esequiba y en el ejercicio de mis funciones. Apruebo la creación del territorio de la fachada atlántico venezolana. Forma parte de la batería de acciones para nosotros defender nuestros sagrados derechos de 200 años de república. Vamos, esa Guayana nos pertenece. Que Dios bendiga nuestra amada patria Venezuela.